¿Qué pasa, cracks? Desde una ciudad cubierta de oro hasta sirenas y gigantes en Sudamérica, existen muchos descubrimientos increíbles que han resultado ser una farsa, y aquí te los mostramos y te decimos el motivo. Recuerda que al final de cada vídeo estaré mandando saludos a los que comentéis, solamente a los que dejéis un comentario, así que no te pierdas el tuyo y comenta ahora mismo por la caja de comentarios de este vídeo. ¡Venga, va! Vamos pues con los 5 descubrimientos increíbles que te tienen engañado. ¡Empecemos! Número 5. Algunos de los primeros exploradores de las Américas vinieron de Europa, entre ellos Hernán Cortés, odiado por muchos incluso a día de hoy, y con razón. Vamos, entiendo perfectamente que a este tipo se le odie. Pues bien, existe una historia en la que Hernán escuchó rumores de la famosa Ciudad de Oro, la cual se encontraba en algún lugar del continente. Muchos exploradores, incluido Hernán, perdieron toda su vida en busca de la famosa Ciudad de Oro. Hay tantas otras conocidas también como la Ciudad Perdida de Zeta o El Dorado, las cuales a día de hoy no se han encontrado indicios de su existencia. Y todo en lo que los exploradores europeos se basaron fueron en leyendas antiguas de los nativos americanos, en las que, por ejemplo, un antiguo ritual cubría de oro a su nuevo líder, otorgándole ofrendas muy preciadas. Y por ello, se pensó que alguna ciudad perdida llena de oro se ocultaba al mundo, hasta que fuese descubierta por algún curioso, pero ya ves que nunca fue así. Te digo una cosa, que lo mismo se acaba encontrando una ciudad de oro en algún lugar perdido de toda América del Sur, pues puede ser, pero te puedo asegurar que hasta la fecha de hoy de este vídeo es todo un mito. Número 4. Cada vez que pensamos en criaturas míticas, se nos viene a la cabeza el dragón o el yeti, pero muy pocos conocen el Mitla boliviano. Esta criatura, medio perro, medio gato, fue documentada por el explorador Percy Fawcett tras mapear la selva amazónica. Criaturas descritas por Percy fueron tiempo después encontradas como reales, como el caso de la anaconda, pero el Mitla todavía no se ha encontrado a día de hoy, con lo que es un descubrimiento falso actualmente. Varias personas nativas de la selva amazónica y de ciudades colindantes a la selva amazónica afirman haberlo visto, pero no hay fotos reales del animal. Es decir, la gente lo ha visto, pero no hay constancia física de ello, sino más bulos que otra cosa. Aunque quién sabe si este realmente existe, ya puede ser, o directamente que se trate de un tipo de felino que sea confundido con la mitológica bestia llamada Mitla. Pero sea como sea, este hallazgo podemos decir que es un auténtico fraude a día de hoy. Así que ya sabes lo que hay. Número 3. La fuente de la juventud. Sí, sí. Gente como Juan Ponce de León trató de buscarla, llegando hasta la isla caribeña de Bimini, la cual supuestamente tenía una fuente de la juventud capaz de restaurar la juventud de una persona y sanar su cuerpo al completo. Por lo que Ponce quiso encontrarla fuera como fuera, llegando incluso a sitios como Florida. Sí, sí. Lo malo es que no encontró nunca la fuente de la juventud, ni siquiera oro, que decía el tipo que bueno, si no encontraba la fuente de la juventud, al menos encontraría oro. Pero ni eso, ni ningún tipo de riqueza, ya que todo lo que encontró Ponce, y por lo que la isla caribeña de Bimini es famosa a día de hoy, atrayendo a miles y miles de turistas cada año, es por tener un manantial que tiene altos niveles de minerales que ayudan a la sanación de las heridas, pero ni te rejuvenece ni nada por el estilo. Siendo la historia de la famosa Fuente de la Juventud un mito más que otra cosa. Número 2. Esto que estás viendo es una sirena. Sí. ¿Que no? ¿Que es mentira? Ya lo sé, ya. Seguro pienses que esto no es así. Pero sí. Piensa que Cristóbal Colón, en 1492, en su famoso viaje al Nuevo Mundo, afirmó haber visto sirenas. Pero estas, ojo la movida, no eran bellas mujeres con cola de pez que nadaban por los mares en busca de marineros para casarse con ellos, ni nada por el estilo como estamos acostumbrados a ver, sino que se trataba de seres de un aspecto cuestionable, más bien, parecidos a lo que ves. Y es que fíjate que incluso John Smith, de la compañía de Virginia, también aseguró ver este tipo de sirenas, que eran seres medio humano, medio pez, pero con un aspecto un poco horripilante, si lo comparamos con las bellas mujeres que estamos acostumbrados a pensar que son las sirenas.
Pues bien, se sabe que lo que Cristóbal y John vieron pudo ser los famosos manatíes, o más bien conocidos como vacas marinas, los cuales habitan sobre todo en aguas poco profundas del Caribe y la costa este de México, como también al norte de Sudamérica. Y es 100% seguro que estos no vieron sirenas, sino vacas marinas. Así que otro hallazgo más que se va al traste y que nos tuvieron a todos engañados, sí. Y por culpa de ello, fíjate que a día de hoy las sirenas se conocen como seres medio mujer muy bella y muy bonita y medio pez. Ya ves cómo es la movida. Número 1. Ferdinand Magellan, el primer hombre en navegar alrededor del mundo, contó una historia en la que en sus viajes conoció a una tribu de gigantes en la Argentina actual. Las personas de dicha tribu eran tan altas que llegaban a medir hasta 3 metros. Piensa que en la época el 1,50 m era la medida estándar de lo que solían medir las personas. Otros exploradores como Sir Francis Drake y el comodoro Byron afirmaron la existencia de gigantes también en dicha zona, con lo cual la leyenda se tornó más bien real que falsa en aquella época. Piensa que en la Biblia existe el relato de David y Goliat, siendo Goliat el gigante por antonomasia, con lo que la gente salía al mar en busca de corroborar dicha información, y ese fue el caso de Sir Francis Drake, el comodoro Byron y Ferdinand Magellan. Pero fíjate que la realidad es otra, y probablemente todos ellos exageraron la altura de dichas personas altas que se llegaron a encontrar en las tribus argentinas de la época con la idea de ganar gran fama y repercusión, ya que como hoy en día pasa, si en la época te volvías una persona famosa, está claro que te llenabas de fama, oro y riquezas. Y si los nombres de Magellan, Drake y Byron resuenan a día de hoy, vamos, que si te hablo de ellos, sabes de quién hablo, es porque dejaron su huella en la historia de la humanidad, de una forma u otra. Así que imagina ahora por un momento los ricos y famosos que llegaron a ser en la época. Una movida, sí. Quiero mandar ahora un gran saludo a Laura Bustamante, Bizcochito TV y Jaro Juanaco. Un saludo para todos muy grande, cracks. Pues hasta aquí el vídeo. No olvides ver los vídeos que te recomendamos a continuación y sobre todo, like a este vídeo, compártelo y suscríbete y activa la campana y todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo tan cool como este. Un abrazo y hasta la próxima, crack.